Fuertes allanamientos realizados en las últimas horas, las autoridades policiales de la UDEN de Monoro informaron de la detención de 3 personas en posesión de supuesta droga. En lo que es en la comunidad de San Bocric, en lo que es en el barrio La Colonia, dos féminas de 33 años de edad y 37 años de edad, y también un sujeto de 43 años de edad. A estas mismas se les decomisó al momento de desarrollar estas operaciones policiales mediante allanamiento de domicilio con permiso judicial, lo que son 111 piedras de crack, 15 bolsas de hierba seca de supuesta marihuana y un envoltorio con un peso aproximado de 1 libra de hierba seca, siendo un conjunto de todo esto con las bolsas de hierba seca, más estas bolsas son aproximadamente 2 libras de lo que es hierba seca de supuesta marihuana, 2 teléfonos celulares y 8.500 lempiras producto de la venta del alucinógeno. Los detenidos fueron puestos ante los entes competentes durante la noche de ayer, informaron las autoridades del orden.